Ahora que he estado a cargo completamente del criadero, de la limpieza, no me rinde mi semana, ¿eh? O sea, termino aquí de atender animales y cuando menos veo ya otra vez hay que volver a dar de comer. No me rinde, me ha costado mucho, mucho trabajo volverme a adaptar a esto. Y es que sí, es mucho trabajo. Más que nada, la picada de la verdura es lo más fastidioso. Y es que, por ejemplo, con los dragones barbudos sí procuro picar la verdura lo más finita posible. De esa forma, comen más, lo digieren rápido, vuelven a comer. Así evitamos que se les pudra en el estómago antes de que lo pudieran digerir y que vayan a presentar algún problema. Entonces, sí, lo más finitito posible. Y eso lleva muchísimo tiempo. Entonces, sí, se me está yendo aquí prácticamente toda mi idea. De hecho, estoy bajando ahorita la montada. Ya casi no me da tiempo de montar el tiempo que yo quisiera. Y bueno, si es que como hay tantísimas cosas que hacer aquí en el rancho, Didi me dice, es que ¿cómo es que ya ves si le daba tiempo? Pues sí, porque él venía y únicamente se dedicaba a los reptiles. No atendía borregos, no atendía caballos, no atendía codornices, no hacía otra cosa más que únicamente los reptiles. Por eso a mí, y aparte, hay que grabar, hay que editar y oh no, se está haciendo pues un poquito pesado todas estas tareas. Le voy a dar una checadita aquí a los tegus. Vamos a ver cómo van, qué tal están pasando su bruma. Recuerden que ellos durante 6 meses se la pasan durmiendo. No salen, no comen, no toman agua. De vez en cuando pueden llegar a salir un poquito de agua, por eso hay que siempre mantenerles agua fresca. Pero de ahí en fuera no hacen nada más que dormir. Pero pues sí es importante de vez en cuando echarles ahí una miradita para ver que toda la bruma vaya bien. Ya se empezó a empañar el lente. Y eso que ya no está húmedo aquí, pero a ver, vamos a ver cómo van. A ver, aquí están. Este es... ¿Quiénes son? Me parece que es sal y pimienta, o el de allá es ajo. Pero están respirando. Este es sal. La clarita que está aquí es sal. Y el que está allá me parece que es el macho. No, es pimienta. Es que así como que no lo reconozco muy bien. Aquí sal ya despertó, ya abrió los ojos. Así como de qué pasó, pero como pueden ver están completamente fríos, no hacen por correr, por querer comer. Los tapamos otra vez y en la de allá debe estar el otro. A ver, listo. Ay, tenemos que meternos. A ver quién está acá. Ven cómo hacen aquí sonido, ellos se escarban para tapar todo. A ver, aquí está. ¿Quién está aquí? No, este me parece que es pimienta. Pero está bien, también respira. Puedo ver cómo está respirando. Incluso se espantó de que levantamos. Pero está bien. Volvemos a taparle. Tienen agua fresca. Ah, muy bien. 6 meses así, con una actividad nula, sin apetito, con temperaturas bajas ahí adentro. No he podido checar temperaturas porque se me descompuso mi pistolita. Ya le puse incluso pilas nuevas, pero vi que tiene un poquito de óxido en donde entran las pilas. Si alguien tiene alguna solución para eso, digo, algunos me van a decir pues comprar otras, yo lo sé, pero sí, aquí en esto, en esta parte de acá donde van las pilas, como que se oxidó. No sé si eso esté causando que no detecte bien las pilas. Pero si alguien me dice, no, pues con alcohol y un cepillito o algo, podemos intentarle a ver si funciona. Y si no, pues en último de los casos vamos a tener que comprar otro. No he podido checar ahí la temperatura, pero yo le calculo que allá adentro han de estar unos 15, 16 grados. Más o menos, porque como está a ras de piso, a pesar de que el cuarto se mantiene caliente y prendemos nuestro calentador que está ahí al fondo, mantenemos una temperatura un poquito elevada, pero los fríos han estado muy intensos, muy muy intensos. Aquí yo creo que en el cuarto no tenemos ni 20 grados en la noche. Está haciendo mucho frío, es por eso que he mantenido focos prendidos todo el día, todos los días. Ya no los apago por la noche. Prefiero que los animales estén calientes dentro de sus terrarios. Aunque el cuarto esté baja la temperatura, los terrarios se mantienen a una temperatura de unos mínimo 23, 24 grados, que también es bajo. Ellos deberían de estar a 25 grados.
Pero sí, el frío ha estado brutal en estos meses y todavía falta que se venga lo más fuerte, que va a ser enero, febrero. A ver cómo nos va. Si no, de todas formas, tengo otro calentador ahí arriba. Lo metemos para que también nos ayude a subir temperaturas, porque si no, los animales pueden correr riesgo. Miren, esto es lo que les digo. Se nos fue el día. Ahorita voy a ir a dar de comer a Rosco y a Chimuelo. Vamos a ver si tienen hambre, porque el otro día les eché rata. Rosco sí quiso. Chimuelo es el que no quiso su rata. Igual, por lo mismo, por el frío. Han bajado su actividad, su metabolismo. Y también no les puedo dar mucho alimento, porque puede pasar lo mismo que los tegus. Ay, a pesar de que ellos sí tengan sus puntos de calor. A pesar de que ellos tengan, pues puedan pasar tiempo ahí en el sol. A ellos sí les da el sol diario. Su metabolismo está ahorita muy lento. No les puedo dar mucho de comer, porque podemos correr igual el riesgo que se les pudra el alimento en el estómago y terminen muriendo. Así que nada más, si tienen hambre, se les da poco. Y si no, pues ni modo, se esperan hasta la próxima semana a ver si ya andan un poquito más activos. Voy a guardar la verdura que me sobró. Ya tengo una rata, la rata que me dejó Chimuelo, vamos a ofrecérsela. Y pollito, a ver si quieren comer. El calentador de las tortugas ha funcionado increíble, les ha mantenido el agua muy muy caliente, incluso se ha evaporado bastante agua, ha bajado, ha disminuido la cantidad de agua. Perdonen, ya empecé yo con la enfermedad, me duele la garganta. Yo creo pues eso, los cambios de temperatura, entro y salgo del cuarto de los reptiles. Ahorita traigo la garganta bien cerrada, a ver mañana, que es 24, a ver cómo me va. Pero esto no va a impedir que celebremos. Pero aquí con las tortugas, su agua está deliciosa. No he podido medirla, pues por lo mismo que les digo que la pistolita no sirve, pero la tocas y está deliciosa, está bien rica. Incluso ellas están bien activas, tienen muchísima hambre, por lo mismo que ya se han mantenido a muy buena temperatura. Y para garantizar que no baje mucho la temperatura, con esta lámina les tapo y así ya no les cae de lleno el frío, se mantiene un poquito más caliente. Y todavía falta ponerles los focos en la parte de afuera. Y lo que hago es que se las pongo ya ahorita, ya que de plano no les da nada de sol. Les pongo la lámina y ya mañana como a las 8 de la mañana más o menos, que es cuando ya empieza otra vez a dar aquí el solecito, las vuelvo a destapar. Así ellas pueden salir a solearse y estar cómodas, hacer su digestión. Pero tienen muchísima hambre de lo caliente que está su agua. Rosco está hasta el fondo. Normalmente ahí lo tenemos aquí en la esquina queriendo comer. Ahorita está en su zona seca tomando el solecito. Yo creo que no tiene hambre, si no ya estaría aquí. Vamos a verlo por allá. Paso, Rosquito. Ay, aquí sí tienes hambre, hombre. Uy, aguanta, aguanta, aguanta. Ten, 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 ten. Oh. No, que no tenías hambre, amigo. Lo veo bien, nada más. Muy seco. Yo ahorita toqué su agua y no está fría, pero yo creo que prefiero estar acá en la zona seca. Espera, espera, porque pensé que no ibas a querer. Espérate, bájate, porque pensé que no ibas a querer y no traje más. Bájate. Vamos por más. Ven. Ven. Ándale. Esperen. Ten. Ándale. Con dos piezas nada más, Ven. Se te cayó. Tú sí que eres el peor para agarrar el alimento, mi amigo. Ten, mi amigo. Ten. Voy a tener aquí en la bardita para que. Ven. Ándale. Ándale. Se resbala. Y se marchó. Ándale. Ándale, amigo. Sube, sube. Sube. Eso, eso. Ándale. Ándale, ándale, ándale. Ahí, ahí, apóyate ahí.
No, bueno, contigo. Bueno, ella lo ves, a ella lo ves. No, está remenso. O sea, yo siempre diciéndoles que... No, los cocodrilos, los más inteligentes, no. Me tocó el más tonto y torpe de todos. Creo que Chimuelo otra vez está en las mismas. No tiene hambre. Ten. No. Hay que recordar que los alligators son más resistentes al frío, a las bajas temperaturas, que los cocodrilos. Digo, no es de que no soporte, pero si su actividad, la actividad de los alligators es mayor que la de los cocodrilos. Ven, esto es pollo, esto sí te gusta. Ándale. No, no quiere. Se lo voy a aventar ahí. A ver si... Corro el riesgo de que se vaya al fondo y no se lo coma y se pudra y se haga un desastre. Pero no sé qué hacer. No, mejor no. Mejor lo dejamos así. Apenas se le hizo cambio de agua y miren ya cómo está otra vez. Completamente verde. Si no, voy a buscar un lazo. Se lo ponemos así en el hocico a ver si quiere. Vamos a ver si esto funciona. Enchúmelo. Ándale. ¿Sí te lo vas a comer o no? Porque así me hizo con la rata y con la rata pues estaba más clarita el agua y veía. No, pero sí, creo que sí se lo va a comer. ¿Sí te lo comes? ¿Seguro? Bueno. No vayas a soltar, ¿eh? Ay, si este amigo la suelta, se va a hacer un cagadero aquí, hombre. Me voy a alejar tantito. Esperemos que sí se la coma. Por lo regular, el pollo es como que su platillo favorito. Ahí va. Eso. Sí, se lo quiso comer. Sí, el pollo siempre es su platillo favorito. Le puedo echar la rata y como que... De hecho, ahí viene por más. Sí, la rata como que no la pela mucho. Y les digo que la vez pasada hasta la soltaba, pero estaba recién limpiecita su agua. Entonces la veía al fondo y con el palo la jalaba. Ahorita que ya no se alcanza a ver el fondo, costaría trabajo el intentar recuperar esa rata. Creo que bueno que sí se la comió. Vamos a ver si quiere más. Mira, amigo. Ay, me espantó. Ten, ten, ten. Listo. Lo voy a jalar, ¿eh? Agárralo duro. Eso. ¿Es más? Anda como en una pose amenazadora, ¿eh? Ahí es cuando hay que tener cuidado porque se pueden aventar. Vamos a ver si la rata me la acepta. No creo que la quiera. Ven. Chubolín. ¿No? ¿Está lleno? No voy a arriesgar con la rata. Mejor se la damos a Rosco. Ahí lo vi como que se quedó con hambre. Rosco, ¿dónde estás?
Ten. Mira,